el último acontecimiento militar de la guerra. El gran desfile militar de la victoria en Madrid por el ejército del centro ante su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos nacionales. El caudillo, acompañado del general Saliquet, atraviesa Madrid entre las aclamaciones de una multitud que desde la madrugada invadía las calles de la capital. Momentos después, ocupa la tribuna presidencial, situada en el centro del Paseo de la Castellana. El general Gómez Jordana, vicepresidente del gobierno, da lectura del decreto por el que se concede al caudillo la Gran Cruz Laureada de San Fernando. Por ello, de acuerdo con las atribuciones que le confiere la citada disposición, a propuesta del ministro de Defensa Nacional, ha tenido a bien acordar el que suscribe como vicepresidente del mismo disponer lo siguiente. Artículo único. En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de la Orden de San Fernando, para alcanzarle plenamente sus preceptos y previo los trámites reglamentarios que en el mismo se exigen, se concede al capitán del ejército y de la Armada, generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, excelentísimo señor don Francisco Franco Damonde, la Gran Cruz Laureada de San Fernando. Dale Madrid en el día de la victoria. El general Varela procede a la imposición de la gloriosa insignia. El gobierno, en nombre de la patria, acuerda conceder la Gran Cruz Laureada de San Fernando a nuestro heroico caudillo por haber salvado a la patria y por su virtud militar y heroica. Yo, como más caracterizado y como delegado del gobierno, tengo el altísimo honor de imponer la Gran Cruz Laureada a nuestro gran caudillo. El gran desfile. A la cabeza del ejército del centro va su general en jefe, don Andrés Saliquet, y sus estados mayores, seguidos de la escolta de caballería y enlaces motorizados. Abren la marcha las fuerzas legionarias de infantería y motorizada. Flechas negras, flechas verdes y azules. Carabinieri luce el traje de gala tradicional.
heroico desfile de 120.000 hombres, que duró 5 horas, recogemos los momentos más destacados. La Marina Nacional marcha recordándonos las crestas cercas del mar. El general Solchaga, general jefe del Cuerpo de Ejército de Navarra con su Estado Mayor, marcha a la cabeza de sus hombres, vencedores en la Guerra de las Montañas. El general García Baliño, jefe del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo. Al frente de las divisiones de Guadarrama y Somosierra. La esposa de su excelencia, doña Carmen Polo de Franco, presencia el desfile. Los batallones alpinos ponen su nota original, con su aire deportivo y alegre, en la guerra moderna. Guirnaldas y aviones engalanan el cielo. Pasa la caballería del general Monasterio. Jinetes españoles, descendientes de las antiguas crestas, que hoy escribieron nuevas páginas asombrosas.